Buenas tardes, profesor y estudiosas, compañeras, compañeros. En esta actividad número 3, quise hacer un video pues para poder verlos o pues para poder hacer que me vean de alguna forma porque pues casi no nos vemos dadas las circunstancias de la modalidad virtual que hemos elegido para el desarrollo de nuestra carrera. En la actividad 3 hay unas afirmaciones acerca del juego y dentro de esas afirmaciones que están en la página número 25 hay una, bueno, hay varias que me causan pues cierta, marcho, no estoy con esas declaraciones. Por ejemplo, la primera que es la de Spencer, que dice que el juego es una actividad que realizan los seres vivos superiores sin un fin aparentemente utilitario, solamente con la idea de eliminar exceso de energía. En parte uno podría decir, ok, estamos hablando de una persona, un especialista, un doctor, que nos dio en 1855 una idea o una definición acerca del juego y pues obviamente el juego con el tiempo ha cambiado muchísimo. Ya pues si nos vamos al hecho de simplemente de ver quiénes son los seres vivos superiores, pues obviamente estamos hablando de vertebrados, aves, todos los mamíferos, reptiles, batracios, anfibios, todos, mejor dicho, todos están ahí, pero en la parte que nos concierne a nosotros como educadores, estamos hablando es de los mamíferos, los seres humanos. Aunque sabemos que los seres, otros vertebrados, incluso otros animales superiores también juegan en sus ámbitos, en sus espacios. Lo que nos atañe, lo que más nos importa es si en realidad el juego para nosotros como seres humanos es simplemente eso, y definitivamente no es solamente eso. El juego es muchísimo más que gastar energía. El juego es muchísimo más que quemar energía o cansarse para luego ir a descansar, para que el niño pueda dormir bien en la noche. No, el juego es muchísimo más. Hoy en día el juego está totalmente replanteado. Hay otra declaración, otra definición donde dice que el juego es una actividad generadora de placer que no se realiza con finalidad exterior a ella, sino por sí misma. Y en realidad, no solamente volviendo al tema anterior con los vertebrados, no es una actividad que genere únicamente placer. El juego es muchísimo más que eso. El juego es el complemento de la vida diaria. El juego es el sentirnos, el sentirnos vivos, pero vivos por algo. El juego es aprender, el juego es discernir, el juego es experimentar. Como lo dice, por ejemplo, Borja Kicios en su libro Juego y Desarrollo. Borja Kicios es un psicólogo educativo que tiene un libro en el cual habla del juego. Pues básicamente todo el libro es del juego. Y pues como de los resúmenes de más importantes, como todos ya lo sabemos, obviamente nosotros como docentes ya experimentados y docentes que hemos experimentado el juego en nuestros salones de clase, con niños grandes y con niños pequeños, hemos encontrado que el juego no solamente nos ayuda a que el niño gaste energía, ¿no? Eso quedó ya en el pasado. El juego de hoy en día ayuda muchísimo con el desarrollo intelectual del niño, también dependiendo de otros factores que vamos a ver más adelante. El desarrollo intelectual del niño va ligado al juego porque el juego les implica que ellos tengan que mover su cabecita, tengan que mover su cerebro y empiecen a crear, empiecen a imaginar y empiecen a explorar. Eso es, digamos, como de los puntos más importantes. Además de eso, el niño tiene que aprender a centrar su concentración en qué es lo que está haciendo,
tienen que aprender a memorizar, si es el caso de fichas, y si es el caso de bloques lógicos, tiene que razonar entre lo que tiene aquí él o lo que tienen sus compañeros. Ese es importante en el plano del desarrollo intelectual. Dentro del plano del desarrollo emocional, es muy importante el juego porque el niño aprende a controlar sus sentimientos, el niño aprende a resolver sus problemas emocionales, el niño aprende a compartir con otros niños, digamos, en el caso de textos, en el caso de fichas, en el caso de juguetes, y aprende a construir con sus compañeros y no a destruir. Entonces, como decía, depende también de factores que vamos a ver ahorita más adelante, que nosotros como maestros somos parte importante de este juego. Hay otra parte muy importante y creo que nosotros los maestros también tenemos mucho que ver ahí, y maestros de educación física, es el desarrollo físico. El desarrollo físico de los niños es importante, o el juego es importante para el desarrollo físico de los niños, porque mediante los juegos que los niños hagan, ya sea en el patio, como decimos nosotros, o en el campo de fútbol, o en sus espacios que tengan para su recreo, para su descanso, ellos, este descanso ya no es tan descanso como solía ser antes, cuando los niños iban en corbata al colegio y les tocaba quedarse sentaditos y quieticos y no podían prácticamente ni jugar. Ahora el niño juega, el niño corre, el niño salta, trepa los árboles, el niño sube, baja las escaleras, las telarañas, el pasamanos, el niño juega y le encanta eso, y hacen turnos y respetan sus turnos. Ahí es donde estamos hablando también del desarrollo emocional y el desarrollo intelectual. Y uno que viene más importante, más adelante, que es muy importante. Dentro del desarrollo físico, la parte más importante, o el, digamos, el fin más importante es que el niño aprenda a controlar su propio cuerpo, y también, importantísimo, que el niño aprenda a controlar sus movimientos. Cuando el niño aprende a controlar sus movimientos, aprende a controlar su fuerza. Cuando el niño juega con niños, aprende a controlar su fuerza para jugar o para trabajar con niños. Cuando el niño juega con niñas, sabe de antemano que tiene que ser más suave y tiene que aprender a controlar, a manejar su fuerza con la que jugaba o que usaba para jugar con niños, para jugar con niñas. Entonces es muy importante esta parte para el rol que vamos a ver más adelante. En conclusión, hasta ahora, el juego es súper importante porque de un niño que no comparte con otros, pasa a ser un niño que se convierte en un niño que es mucho más accesible socialmente y va fácilmente a encontrarse a sí mismo y a encontrar su lugar y su espacio en la escuela o en su casa o en su barrio, si juega solamente en el barrio. Estas son las áreas importantes, pero definitivamente el área más importante que está ligada al tema del juego con los niños es el desarrollo social. El desarrollo social es, digamos, como que respuesta automática a cualquier tipo de juego que esté desarrollando un niño. ¿Por qué? Por los roles, porque los niños aprenden a imitar a los adultos, que también es en parte un juego simbólico, como yo soy papá, yo soy mamá, ahora yo soy papá y traigo las cosas para cocinar en la casa. Ayudan también a generar o a crear hábitos, a aprender lo que son las normas. Vamos, por ejemplo, un caso. En algunos juegos se desarrollan figuras de autoridad, como por ejemplo en el Monopolio. Hay una persona que es el que maneja el banco, y si el del banco quiere que alguien maneje las casitas, entonces alguien va a ser el encargado de manejar las casitas. Y si quiere adjudicar digamos, otro cargo a alguien, le dice: tú eres el encargado de la cárcel, y el que no pase por la cárcel, o el que pase por la cárcel, se le tiene que dar esto, y tú tienes que pagarle esos 100 pesos a cada persona que pase por la cárcel. Y cada uno, además de sus roles administrativos dentro del juego,
deben administrar su propio juego, o sea, su propio espacio, sus propios lotes, sus edificios, sus hoteles, sus casas, lo que tenga o como haya armado su juego. Todo esto es muy importante para que en el futuro el niño tenga una noción y un conocimiento del manejo también de la moneda papel o el papel moneda. En este caso son unas fichas de papel simbolizando billetes con valor, pero pues es un juego y a ellos les va a servir muchísimo esto para el futuro, para que aprendan a tener una propia economía o también sepan administrar tanto su patrimonio, o sea, lo que tienen o lo que han logrado, lo que han comprado, como los ingresos que van teniendo poco a poco. Bueno, para todo esto es súper importante el rol que va a desempeñar el maestro. El maestro es súper importante en el desarrollo, digamos, de las actividades lúdicas o los juegos lúdicos o los juegos de, digamos, intelectuales que se desarrollen en el aula. O si es en mi casa, el rol que debo desempeñar yo como adulto responsable, en donde mi rol es no estar participando directamente en el juego, sino ser mucho más observador, estar verificando que la situación no se salga de control, ser totalmente imparcial, dar las indicaciones correctas o pertinentes de cómo es el juego o qué clase o cuál es la idea, cuál es el objetivo del juego que vamos a desarrollar. Y pues obviamente alistar o preparar lo que se necesita para que los niños puedan tener un juego, el juego ideal. Entonces, ahora, los factores. ¿Cuáles son los factores que se tienen en cuenta para el desarrollo del juego? Los factores importantes son el desarrollo, el diseño del espacio, que el espacio sea específico, que el espacio sea bueno para que los niños puedan desarrollar un juego que lo puedan desarrollar de manera espontánea, de manera libre, que el niño pueda definir sus propios grupos y si no lo pueden definir, pues ahí es donde entra el adulto, el docente y describe o designa cuáles son los grupos para que se pueda desarrollar, para que puedan iniciar por lo menos el juego. El otro factor importante es el material, obviamente, el material con el que se va a jugar. El material es importante, las fichas, además de la mesa en la que se va a jugar, el tablero con el que se va a jugar. Todos estos son elementos súper importantes para que el docente haga presencia en el lugar y ayude para que los niños también, en cierta manera, si no tienen los elementos, también piensen cómo pueden ellos facilitar para que puedan armar el juego de manera mucho más rápida. Una de las partes más importantes que hay en los juegos es los turnos o la organización de los tiempos de juego. Primero, pues el tiempo general de juego. O sea, van a jugar de 1 de la tarde a 3 de la tarde. O sea, tenemos 2 horas de juego. De 1 a 2, de 2 a 3. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a definir quiénes van a tener los primeros turnos o cómo se va a manejar el tiempo si es un juego de turnos. Si es un juego individual, es un juego por parejas, es un juego por grupos, pues ya depende de la estructura del juego. Todos deben aportar, todos deben ser líderes en determinado momento para que nadie quede como que yo fui y ustedes no fueron. No, la idea es que todos sean. Y pues por último, la actitud del profesor debe ser muy discreta, como ya lo comentaba, tiene que estar muy, muy neutro, muy casi que invisible en el momento que los niños ya inician a desarrollar su juego. Tiene que ser tiene que saberse mover en el espacio donde están jugando los niños para que el ambiente se torne tranquilo y relajado. Debe hacer que los niños respeten las reglas y pues obviamente dentro de todo este proceso no ausentarse del sitio del juego para que los niños siempre estén viendo que hay una figura autoritaria dentro del juego.
Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, profesor. Una feliz tarde.